Pensando en María. Quiero dirigirme a ti. Sí, especialmente a ti que te encuentras pasando por una situación difícil, en crisis, en enfermedad, en soledad, con problemas familiares o de cualquier tipo. Sábete que no solamente tú tienes esto. En el mundo hay millones de personas con diferentes problemas, o a lo mejor los mismos que tú. Pero esto no puede ni debe de ser un consuelo para ti. Te quiero invitar a que traigas a tu mente y a tu corazón el recuerdo y la imagen de la Virgen María. Ella fue dada por su Hijo nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros, y hay quienes no la quieren ver así. A lo mejor a ti te pasa igual, pero hoy te invito a que la traigas a tu mente. Y si tú le invitas a que venga a ti, verás cómo ella viene pronto y su presencia junto a ti te regala el consuelo como un bálsamo que alivia todo dolor y que quita todo resentimiento. Anda, anímate, invítala, dile, ven, ven Teotocos, ven Madre de Dios, ven Madre que eres ternura. Anda, dile como tú quieras, recuerda que es tiempo de pensar en ella, de pensar en María. Es más fácil llevar la carga entre dos, y ella ha demostrado siempre ser la esclava del Señor, dispuesta a auxiliar a sus hijos, a nosotros, a ti. Aprovecha, invítala y dile, ven, Teotocos, ven Madre de Dios, ven Madre que eres ternura. Anda, dile como tú quieras, recuerda que es tiempo de pensar en ella, en María. Y si viene a tu mente el desánimo y el cansancio, es normal. La desesperanza es una fiel compañera del camino, pero hay que renunciar a ella. Recuerda que tu fin no es el dolor ni la infelicidad, sino más bien el gozo, la alegría y el amor. Decídete y dile, ven, Teotocos. Ven Madre de Dios, ven Madre que eres ternura. Anda, dile como tú quieras. Recuerda que es tiempo de pensar en María. Santa María, Madre de Dios y Madre mía. Virgen Santa, consérvame un corazón de niño, puro y cristalino, como una fuente. Dame un corazón sencillo que no saboree las tristezas. Un corazón grande para entregarse, tierno en la compasión, un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Fórmame un corazón manso y humilde, amante sin pedir retorno, gozoso al desaparecer en otro corazón ante tu divino Hijo. Un corazón grande e indomable que con ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna indiferencia se canse, un corazón herido con el amor de Jesús tu Hijo, mi Señor, con una herida que solo se cura en el cielo entre tus manos y frente a la misericordia del Señor. Amén.